Muy buenas tardes, amigos de la comunidad de Team. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Bienvenidos, amigos de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, México y todo el mundo que nos esté viendo. Bienvenidos nuevamente hoy sábado, ¿sábado qué? 26, 27, ya no sé qué día estamos. Ya perdí la noción del tiempo. 27, sábado 27, 5 de la tarde en Perú, 6 de la tarde en Bolivia. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido a este... Iba a decir de taller, pero no es un de taller, ¿no? ¿No te escucho, Beto? ¿Te has silenciado? ¿O soy yo? ¿Estás silenciado? Oh. Ok, sí, ahora sí. Bueno, gracias, estoy bien aquí un sábado en la tarde. Creo que ya se hizo... regular para nosotros, normal, digamos, pasar los sábados trabajando, como siempre. Así que, ya más aún, ahora que estamos en The Weeknd, estamos con las pilas puestas. Sí, antes de meternos al tema, justo lo que ha dicho Beto, estamos en The Weeknd. ¿Qué es The Weeknd? El fin de semana más extremo del año en The Team. Es un fin de semana en que los precios bajan hasta el 50%. Es espectacular. Y una gran ventaja es que no solamente bajan, sino que si tú compras... tu suscripción, por ejemplo, mensual, anual o semestral en EDTeam durante este The Weeknd, ese precio se mantiene durante todo el tiempo que tú mantengas tu suscripción activa. Por ejemplo, ahorita está costando $20, 67 soles en Perú. Para los que sean de Perú saben que eso es baratísimo, baratísimo, 67 soles al mes. No existe ningún lugar donde puedas comprar una suscripción mensual tan económica para educación. Entonces, mientras tú todos los meses renueves puntual, esos 67 soles se quedan congelados. Eso es espectacular. No es como... es que algunos piensan, ¿no? Es un descuento por un mes y el siguiente mes vuelvo a pagar regular. No, es un precio congelado. Es espectacular. Y recuerda que todo lo que tú inviertes en educación, cada centavo que inviertes en educación, regresa siempre multiplicado. Porque estamos en una era del conocimiento. Ahorita la economía es del conocimiento. El dinero, los recursos son conocimiento. Entonces, inviertan en su educación para tener mejores oportunidades. Bueno, dicha esa publicidad, Beto, ¿vamos a lo nuestro? Ok, vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿de qué quieres hablar? A ver. De Angular. Ok, empecemos por Angular. ¿Por qué no usar Angular? Yo tengo una anécdota, miren, voy a contarla acá. Igual Beto pues podrá dar más detalles. Cuando empezamos a hacer el proyecto de nuestra nueva aplicación, porque te acuerdas, Beto, que estaba en Drupal nuestro sitio web. Cuando dijimos, vamos a hacer nuestro sitio web, nuestra aplicación ya desde cero, que es un trabajo pues monumental realmente, estábamos deliberando tecnologías, ¿no? ¿Te acuerdas? Y una de las opciones era Angular. No decimos que Angular sea mala ni nada, sino que creo que en todo proyecto pasa eso, ¿no? En todo proyecto pasa que ponemos tecnología sobre la mesa y evaluamos, y cada empresa, cada organización evalúa según muchos aspectos, ¿no? ¿Qué tecnología usar? ¿Cuáles crees que sean los aspectos que se deban tomar en cuenta para evaluar? Incluso tú tienes un workshop, ¿no? De qué... Exacto. Qué frío, sí, justo eso iba a decir. Precisamente de eso hablé en mi workshop, cómo elegir un framework JavaScript. Bueno, framework, librería, hay de todo. Entonces, ahí vemos bastantes cualidades, características o, no sé, aspectos a tomar en cuenta a la hora de decidir. Y como Álvaro decía, cuando nosotros teníamos que construir la app, estábamos viendo cuál usar. Y el primer descartado fue Vue en ese tiempo. Y no fue nada en contra de Vue, sino que sencillamente Vue estaba... No digas nada malo de Vue, porque hay muchos Vue lovers en el chat y... Exacto. Pero Vue en ese tiempo todavía como que estaba, no voy a decir bebé, pero todavía se estaba ganando ese lugar, ¿no? Ese espacio entre los frameworks, entre las librerías. Y cuando uno está decidiendo... para utilizar una tecnología a largo plazo, como obviamente iba a ser nuestra app, y lo es obviamente hasta ahora, cuando uno está en ese punto, uno no puede enfocarse en tecnologías que uno no sabe si durarán, ¿no? Porque incluso estábamos en el tiempo en el que frameworks JavaScript salían cada semana. Y nosotros no podíamos apostar por una tecnología que sabíamos que podía tener un buen futuro, pero
a la vez dudábamos si podía llegar al nivel de Angular o de React. Entonces, fue uno de los aspectos a tomar en cuenta, la madurez en la que ya se encontraba React y Angular en ese tiempo, ¿no? Y, bueno, pusimos sobre la mesa React y Angular y al final nos decantamos por React. Ahora, el por qué es parte del la transmisión de hoy, del video de hoy. Del workshop. Si quieren saber por qué, que compren el workshop, ¿no? Sí, también. Obviamente, en el workshop nos enfocamos en aspectos mucho más técnicos, pero en nuestro caso, creo que la virtud más especial, digámoslo así, de React fue la versatilidad y la sencillez de React. ¿Por qué? Porque Angular, la verdad que es muy poderoso, es un monstruo, pero Angular a la vez está pensado para solucionar problemas un poco más, no sé cómo decir, corporativos, en el sentido que los equipos de desarrollo pueden estar distribuidos. Entonces, puede que tú tengas tu equipo de desarrollo backend totalmente distribuido por un lado, ellos trabajan por su cuenta, y tu equipo de frontend es totalmente independiente y solamente recibe los requerimientos, recibe la documentación de la API y ya, tiene que trabajar. Entonces, Angular realmente es muy robusto para ese tipo de soluciones. En cambio, React es más sencillo, más simple y a la vez es más versátil. Tú puedes agregar los paquetes, ya sean librerías externas de terceros, obviamente independientes, porque React, recuerden que solamente está orientado a la vista. Entonces, ya para lo que tú necesites, tú vas agregando las librerías que tú quieras y te resulta un desarrollo más fluido, más versátil. No necesariamente tienes que enfocarte en todo lo que ya, en el caso de Angular, en todo lo que Angular sí o sí te da, ¿no? Entonces, si quieres hacer rutas, tienes que usar el router de Angular. Si quieres usar el estado, tienes que usar como Angular lo dice. Si quieres utilizar X cosa, entonces ya viene en el framework, ¿no? Y a la vez, esa es la diferencia principal entre un framework y una librería. En el caso de Angular, Angular es un framework y en el caso de React es una librería. Entonces, en el equipo de Team, nuestros equipos, tanto de backend como frontend, no están distribuidos. Somos un solo equipo, al fin y al cabo. Obviamente, ya internamente, los muchachos de backend tienen sus reuniones, su coordinación interna. Los de frontend también tenemos nuestras reuniones. Pero a la vez, estamos en un solo Slack, estamos en un solo equipo, tenemos una comunicación muy fluida. Es mucho más versátil y mucho más rápido poder trabajar backend con frontend, en el team hablando. Entonces, fue, creo, la cualidad más fundamental para decidir por React. Ok. Hay que tener en cuenta que la app, o bueno, la web, ya no sé cómo decirlo porque tuvimos dos proyectos en EdTeam, ¿no? Primero fue una app, luego fue el sitio que tenemos ahora. No sé si ya Beto contará detalles técnicos de eso. Pero ha tenido muchas evoluciones y nosotros anunciamos en un video, ¿no?, que se lanzó el martes, si no me equivoco, anunciamos una nueva especialidad de React. Es más, desde que empezamos con el ED Weekend, la gente estaba comentando en cada live del ED Weekend, ya la especialidad, porque han estado con muchas ganas de una especialidad de estas tecnologías que son mainstream en frontend, que es lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, en EdTeam, bueno, yo no soy la persona adecuada, creo que es Beto la persona adecuada, pero sí han habido muchos retos, ¿no? Muchos retos al construir nuestra aplicación. Y no estamos hablando de una aplicación experimental ni nada, es una aplicación que recibe miles de usuarios diarios, ¿no? Cientos de miles de usuarios al mes. O, bueno, no sé si usuarios, bueno, usuarios únicos no, ¿no? Pero sesiones y todo eso, ¿no? Exacto. Digamos, ¿cuáles usuarios han sido los, ¿no? Eso. Ediciones y todo. Exacto. ¿Cuáles han sido los retos, las dificultades o las lecciones aprendidas al desarrollar la app de EdTeam, Beto? Les cuento que Beto es el líder de frontend, aparte de su cargo de CEO en EdTeam. Él lidera todo el equipo de frontend en EdTeam, así que la experiencia acumulada, aparte de lo que él ya sabía, obviamente, la experiencia acumulada en estos años dirigiendo el equipo de frontend en EdTeam, o sea, le da un conocimiento muy, muy amplio en React.js. Bueno, sí, como dices, ya tenía yo experiencia previa trabajando con JavaScript, obviamente. Los que me conocen saben que también venía del mundo Drupal,
Es más, sigo en el mundo Drupal. Pero particularmente hablando de la app de The Team, también los que nos siguen saben que cuando lanzamos la app fue un reto mayúsculo, porque lo primero que pasó es que se cayó. Se cayó. Exacto. Entonces los haters nos dieron durísimo. Y no era culpa del frontend como tal, sino era culpa de una mala integración que hicimos entre frontend, backend y las consultas y peticiones al servidor. Me acuerdo que estuvimos en un live en el que Álvaro anunció el lanzamiento de la app, los que recuerdan los días gratuitos, se vino una horda de usuarios a la Nunca olvidaré ese día, 9,000 usuarios. Parecía invasión zombie, fue una locura y le salieron llamas a toda la app. Exacto. Y lo primero que tronó fue la base de datos. La base de datos no aguantó. Y bueno, base de datos es tema backend. No me estoy desligando de la responsabilidad, no estoy diciendo que sea su culpa. Es culpa de Alexis. No lo quería decir, pero... Bueno, continúa. No. Y tronó base de datos, entonces nos pusimos a optimizar. Alexis se puso a optimizar base de datos, hicieron unas consultas más óptimas, caché, etcétera. Volvimos a levantar la app, otra vez, problemas en frontend. Y ese tipo de retos al salir a producción con una app tan solicitada nos hizo madurar muy rápido porque empezamos a tomar decisiones sobre la marcha. Y ese tipo de decisiones afectan muy positivamente en tu carrera profesional. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que te encuentres con eso, obviamente ya vas a prever ese tipo de errores. Ahora, cuando tomas un curso, cuando tomas una especialidad o sea lo que sea, con alguien que ya ha pasado ese tipo de cosas, ya ha apagado incendios, ya ha apagado todo tipo de problemas, es muy probable que tú ya no te encuentres con esos problemas porque ya directamente te dan la receta de, ojo, cuando salgas a producción, ten cuidado con esto, con este otro, con este tercero. Y esa es la idea de un curso con alguien que ha pasado por una prueba 100% real. Claro. Y esa es la diferencia para muchos amigos, dicen, y tienen razón, ¿no? Yo los entiendo. Dicen, ¿por qué comprar un curso si puedo leerme la documentación? Es que obviamente la documentación te explica la parte teórica, ¿no? Pero no es algo, no es un ser humano que ha tenido la experiencia de desplegar algo que se caiga, que se vuelve a caer, que hay que optimizar sobre la marcha, que ha quemado pestaña, que se ha equivocado y que tiene todo ese background, todo ese know-how, ¿no? De qué hacer, de qué no hacer, que le puede decir a un estudiante, oye, ten cuidado con esto, porque esto te puede fallar aquí, te puede fallar allá. Mucha gente lo hace así, pero mi experiencia me ha enseñado que esta no es una buena práctica, ¿sí o no? Esas cosas le dan una distancia gigantesca a un curso de una documentación. O peor aún, de los cursos que son documentaciones parlantes, ¿no? Porque hay muchos cursos que son, yo los digo así, documentaciones parlantes. O sea, un profesor que lee la documentación y la repite y es una documentación parlante. Eso sí, es lo mismo el curso que la documentación. Pero en este caso estamos hablando de que Beto ha liderado el proyecto de la parte frontend, de la app y la web. ¿Por qué digo app y web, Beto? Explícale a la comunidad. Ok. Hace prácticamente ya más de un año, creo que sí, febrero del año pasado, lanzamos nosotros nuestra app. Y estaba en un subdominio, estaba en app.de.team, construido con React.js, el backend con Go, ¿no? Entonces, el backend nos entrega la API, nosotros desde el frontend consultamos la API y entregamos la información al usuario. Para ver esta app, tú tenías que iniciar sesión, tenías que loguearte y podías entrar a ver tus cursos, tu suscripción, etc. Luego de aproximadamente unos 8 meses, creo, o 7 meses, nos encontramos con un problema. Nosotros queríamos lanzar un foro, una comunidad. Entonces, estábamos todavía en la etapa de planificación de cómo lanzar esa comunidad. Lo que es ahora nuestra comunidad. Exacto. Entonces, estábamos en la etapa de debate y la opción fácil, por así decir, la primera opción que pusimos sobre la mesa fue sacar otro subdominio. Entonces, ya teníamos la web en Drupal, ed.team. Ya teníamos la app en app.ed.team y ahora queríamos sacar comunidad.ed.team, ¿no? Y teníamos el soporte en soporte.ed.team, teníamos ayuda en ayuda.ed.team. Docs.ed.team.
Entonces nos estábamos llenando de subdominios. Se me ocurrió la grandiosa idea, y digo grandiosa bien irónicamente, de decir, ¿por qué no fusionamos comunidad con web? Y posteriormente fusionamos la app con la web. Y ya al final tendríamos solo una. Y la pregunta de Álvaro es, bueno, fue, ¿y en qué tiempo lo logramos, no? Y yo muy optimista, 3 semanas, 4 semanas. Al final de todo, para no hacer larga la historia, pasaron 6 semanas y la séptima que no estábamos ya durmiendo, no habíamos acabado el proyecto, decidimos postergar una semana más y sacamos la nueva web hecha con Next.js, Next.js que es la tecnología para poder hacer server-side rendering con React.js y obviamente con Node.js. Y nuestra nueva web ya estaba integrada con la comunidad. Entonces, el año pasado ya habíamos eliminado un subdominio. Ya no habíamos, habíamos evitado sacar un subdominio. ¿Ya viste Alexis en el chat? No, no. Sí, para mañana lo tenemos. Frase de Beto, ¿ah? Entonces, la verdad, y un aplauso porque, un aplauso a los programadores, en especial a los front en cuanto a este punto, ¿no? No estoy diciendo, no estoy menospreciando los backend, pero me acuerdo Alejo, José en su tiempo, y ahora Juan Alexis, Juan Carlos, que nos pasábamos en llamadas maratónicas tratando de terminar el proyecto, y al día siguiente era un día más, un día más. Entonces, al final terminamos la parte web, salió la web con la comunidad. Y otra vez dijimos, nuevo reto, tenemos que lanzar toda una sola integración. Entonces, matamos app.ed.team y ahora está todo en ed.team. Ya no necesitas ir a ed.team, después loguearte en app, después volver a la web, comprar tus cursos, agregar al carrito. Ahora ya no. Ya es una sola integración y todo lo hacemos con React.js, pero en realidad con Next.js, que es, como les decía, server-side rendering, ¿no? Exacto. Claro, además, pues, tener 2 proyectos, 3 proyectos, es un infierno, ¿no? Porque es cambiar una cosa en un lugar, cambiar otra cosa en otra. Mantener más de un proyecto es muy difícil. Es muy difícil y requiere muchos recursos también. Exacto. Entonces, volviendo un poco al tema de la experiencia, algo muy importante también de React es la gran comunidad que tiene por detrás. Yo creo que Angular y React, no, la verdad, no sé mucho de Vue en este aspecto. No he escuchado, pero puede ser algo personal. Pero las comunidades de Angular y las comunidades de React están muy fuertes. Y participar en comunidades de desarrollo es lo que también te hace crecer mucho como programador. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque tú vas a una charla y en una charla, el que da la charla te puede contar una experiencia que le pasó a él y no le pasó a ningún otro de los que están ahí presentes. Entonces, tú tomas apuntes y ya sabes qué puedes prevenir para cuando te toque afrontar eso. Lo mismo, si tú estás comenzando con React y tal vez llevas 1 semana, 2 semanas con React, puedes postular a dar una pequeña charla en la comunidad local de tu ciudad, digamos, y te puede llegar el caso, a mí me ha tocado, que tu primera charla, eres muy novato, pero compartes algo que la persona que tiene 3, 4 años de experiencia, por X motivo, no llegó a la parte que tú en las primeras 2 semanas has tocado. Entonces, a él le toca aprender también de ti. Entonces, eso es lo bueno de las comunidades, que creces realmente como programador. Comprendo. Ahora, vamos ya, hemos hablado todo este rato de la experiencia al construir nuestra web. La web de Team está hecha con React.js, así que es como una garantía muy grande de que la especialidad que vamos a lanzar pues tiene ese respaldo, ¿no? Tiene un respaldo muy fuerte de experiencia. No es una documentación parlante, sino que hay una distancia muy grande entre leer una documentación y tomar un curso de personas que han tenido esta experiencia real en un proyecto de las dimensiones como la web de The Team, que es muy grande. O sea, es un sitio que es a la vez plataforma de cursos, a la vez e-commerce, ¿no? A la vez red social. Tiene mucha, tiene blog, o sea, a la vez muchas cosas en una. Entonces, es bastante complejo. Pero vamos al React en sí, ya no tanto la experiencia con The Team.
React en sí, ¿cómo es la curva de aprendizaje de React? ¿Te explota el cerebro o no tanto? En realidad no, para nada. El ejemplo que tengo puntual es Juan Alexis. Juan Alexis es parte de nuestro equipo de frontend y él en realidad viene de un perfil más diseñador. En realidad él es nuestro diseñador de experiencia de usuario en el team. Entonces él nos entrega los mockups. Al principio, él cuando entró al equipo, él trabajaba directamente de la mano con Álvaro y ellos se dedicaban a hacer el diseño de la app o de la web y ellos nos entregaban los mockups y hasta ahí era su trabajo. A lo mucho, al principio, ellos hacían el HTML de la app o de la web, ¿no? De los componentes que nosotros íbamos a necesitar y ya nosotros nos encargábamos de pasarlos a React. Un buen día él dijo, como que siento que estoy haciendo doble trabajo, ¿por qué no me dejan probar con React? Y yo, bienvenido, obviamente, no tienes ninguna restricción, puedes probar. Y él empezó a escribir los componentes HTML en React directamente y se dio cuenta que la curva de aprendizaje prácticamente ya fue nula. Él ya tenía nociones de JavaScript, entonces él se dio cuenta que era muy sencillo escribir prácticamente el HTML de siempre dentro de JavaScript. Y eso es lo que nos otorga JSX. JSX, que es la sintaxis creada para poder escribir los componentes en React. Entonces, al día de hoy, nuestro flujo de trabajo ha cambiado. Él hace los mockups y después de hacer los mockups, en vez de escribir HTML, directamente él se pone a escribir componentes de React. Y la curva de aprendizaje que él pasó, no, prácticamente, como les digo, fue nula. Tanto así que en el EDCamp que vamos a tener en México, él va a dar una charla precisamente de ese punto, de cómo pasar de HTML a React, ¿no? Prácticamente. Eso es sorprendente. De verdad, a mí me sorprende, pero es verdad, ¿no? O sea, tú puedes dar el salto de estar haciendo HTML a hacer React con un poquito de JavaScript. O sea, ni siquiera un JavaScript súper... No tienes que ser un pro en JavaScript, ¿o sí? No, para nada. ¡Wow! Eso sí es una gran ventaja, en serio. La curva de aprendizaje inicial, porque yo me acuerdo, y esto no es hablar mal de Angular ni nada, sino que es la verdad, porque estuvo hace un tiempo con nosotros Jorge Cano, que el hombre sabe muchísimo de Angular, es Google Developer Expert en Angular y uno de los primeros en Latinoamérica, creo, incluso, ¿no? Y él me contaba que sí, la curva de aprendizaje de Angular al inicio es elevada. Me dijo, una vez que pasas esa curva, ya todo es chévere, pero sí, al comienzo, como que un poco vas a patalear. Mientras que React tiene la curva de entrada es sencilla, ¿no? Muy rápido entras a React y lo entiendes y ya estás haciendo componentes rápido con React y viendo cómo se modifican cosas. Eso es una gran ventaja para entrar en React. Exacto. Entonces, hasta ahí acaba como que la curva de aprendizaje de entrada, ¿no? De entrada a React. Ya te estás moviendo en el mundo React. Entonces, ya cuando Juan Alexis llega un punto en el que tiene que insertar bastante lógica a la app, ok, ahí asigna tarea, delega la tarea y ya esa tarea pasa por mí y generalmente termina el desarrollo por Alejo García, que un saludo, seguro está ahí escuchando, que es un frontend que realmente nos sorprende día a día con sus innovaciones, con sus investigaciones, con cada cosa que llega, con sus tutoriales y todo. Entonces, esto internamente hablando, ¿no? Y ya lo van a conocer en pantallas, ya vamos a tratar de que él también esté dando tutoriales de React para la comunidad. Entonces, igual él empezó con nuestros cursos de JavaScript, ¿no? Él mismo decía, ¿no? Que hace dos ED Weekends en uno de estos sorteos, como ahora estamos haciendo dinámicas para ganarte un curso, una suscripción. Así se ganó, ¿no? Hace 12 de weekends él se ganó un curso de JavaScript, empezó a mirar ese curso, le tomó cariño a JavaScript. Fin de año, nosotros lanzamos las pasantías para frontend, él se postuló, pasó la prueba, pasó el reto, estuvo un mes trabajando con nosotros como pasante y la verdad le puso el empeño más que suficiente como para entrar al equipo. Y ahora es, por no decir... La mayor parte de la app se la debemos en gran, gran manera a él. Entonces, igual un agradecimiento. La verdad es que agradecemos a todo el equipo por nuestra app, pero igual Alejo sí estuvo ahí a pie de cañón cuando las cosas también quemaron.
Muy bien, pero ya, entiendo que entrar a React no es tan difícil. No. Pero luego, luego, luego ya hacer cosas en producción, porque, o sea, una cosa, y creo que la gente lo sabe porque por ahí me están diciendo, EDTeam tiene una app en producción, pero ya hemos dicho que ED.team es nuestra app en producción, que soporta miles de usuarios, cientos de miles de sesiones al mes, cientos de miles, más de 1,000,000 de visitas contando las visitas únicas al mes. Entonces es una app muy fuerte. No sé qué más nos están pidiendo, ¿no? O sea, no sé qué más nos están pidiendo. O sea, es nuestra app en producción con React.js. Pero lo que quiero llegar, Beto, es que, claro, tú puedes empezar a hacer cositas, hacer un experimento, pero luego ya meterte un proyecto real, hacer parte de un equipo para trabajar en un proyecto real, ahí ya la curva sube muchísimo. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué cosas nuevas tienes que saber? Yo creo que eso es lo impresionante de React. ¿Por qué? Porque con la misma curva de aprendizaje con la que has ingresado al mundo React, ahí con la misma lógica, con el mismo paradigma que ya agarraste, sigues desarrollando tus skills, vas conociendo obviamente librerías, componentes y demás, pero esa experiencia que ya tuviste, que ya agarraste al conocer React, incluso la misma experiencia te va a servir para hacer aplicaciones servidas desde backend, bueno, server-side rendering, te va a servir para hacer React Native en el futuro. Prácticamente vas a hacer aplicaciones móviles con el mismo conocimiento que adquiriste para React. Vas a poder hacer incluso realidad virtual con librerías orientadas para este propósito. Y en poco tiempo vas a poder hacer aplicaciones 100% nativas de escritorio con React. Y todo esto con el mismo conocimiento que has adquirido al aprender React básico. Realmente es la misma curva de aprendizaje. Wow. Algo que a mí me gusta mencionar siempre, puede sonar a disco rayado, yo lo sé, y algunos dirán, la misma historia, pero es que es la verdad, ¿no? Independientemente de que a mí no me gusta Facebook por temas comerciales, por cómo han orientado la empresa, pero creo que una cosa es la orientación comercial y otra cosa es la parte de ingeniería, ¿no? Creo que son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, en la parte de ingeniería, saber que React fue construido para soportar toda la carga de datos en la vista de Facebook, en Instagram, es algo sorprendente. O sea, no es como un proyecto paralelo, y eso sin quitarle el mérito a ninguna otra tecnología del frontend, ¿eh? No estamos poniendo un versus acá porque es muy inmaduro ponerse a hablar de versus, ¿no? Como algunos que dicen, Angular es mejor, Vue es mejor en el chat. Me parece que es inmaduro eso, pero en fin. A lo que voy es los hechos, ¿no? O sea, React fue construido, fue creado específicamente para solucionar esos problemas de desarrollo que había para Facebook y también para Instagram, ¿ok? Entonces, eso nos dice la madurez del proyecto, ¿no? O sea, lo están usando realmente en un proyecto tan grande, gigantesco, es descomunal, ¿no? Como es Facebook. Incluso Netflix lo usa. Exacto. Para que se hagan una idea de que estamos hablando de que no es que React, algunos dicen, perdona que te interrumpa, pero algunos dicen en el chat, entonces Angular es para cosas grandes y React para cosas chiquitas. Es que volvemos al versus, no se pongan en plan versus, no llegan a ningún lado en plan versus. Hablemos de las ventajas de una tecnología, en otro detalle hemos hablado de las ventajas de Angular y ya está. Pero React no es solamente para aplicaciones chiquitas. Facebook es una aplicación gigante, monumental. Instagram también, Netflix también, sin contar otras que usan React y son gigantes. Sí, me acuerdo que por mucho tiempo la crítica más grande hacia Google, sé que tienen proyectos obviamente en Angular, pero la crítica más fuerte era ¿y por qué Google no usa Angular en sus principales proyectos, ¿no? En sus huevos de oro, digámoslo así. Es como si Google saldría un día y diga el home de Google a partir de ahora es AngularJS o Angular, perdón. Entonces, a ese nivel comparamos al decir que Facebook creó React y usa React. Sí, actualmente creo que ya hay proyectos de Google que ya están usando Angular, pero sí, cuando Angular nació, nació como un side project, ¿sí? Exacto. Nació como un side project que Google no lo usaba en sus proyectos, pero hoy en día sí lo usa, tampoco vamos a decir que no, o sea, sí lo usa hoy en día, pero en sus inicios fue un proyecto paralelo que fue corriendo por su lado hasta que se ganó la aceptación y Google le dijo, ya, vente para acá, te vamos a usar. Pero React fue al revés. React se creó no como un side project, sino como realmente el proyecto para solucionar los retos del desarrollo diario de Facebook y también de Instagram. Entonces, eso es lo impresionante, ¿no? O sea,
se está usando realmente en proyectos grandes. Otro punto que me gustaría tocar es uno de los más importantes, quizás nos interesa mucho, es el trabajo, el mercado laboral. Entonces, la última encuesta de Stack Overflow muestra datos reales, ¿no?, de cómo se está moviendo el ámbito del mundo de la tecnología. Entonces, si ustedes entran a la encuesta de Stack Overflow 2019, van a encontrar que en el top de las tecnologías más queridas está, en primer lugar, React. En segundo lugar, creo que viene Angular y así. En el top de los puestos de trabajo más demandados está React. Si ustedes entran a Google y comparan la cantidad de búsquedas que se hace entre los frameworks, van a encontrar que React está por encima de Angular y de Vue. Entonces, no quiero decir que esto signifique que vas a ganar mucho más dinero con React. ¿Por qué? Porque el hecho de que en React haya mucha más oferta de trabajo también hace de que tal vez los salarios sí sean un poco más bajos. Pero lo que sí te puedo garantizar es de que trabajo no te va a faltar por nada. Ahora, obviamente me estoy refiriendo a salarios bajos, pues, no sé, según la encuesta de Stack Overflow, es si el promedio en Estados Unidos del salario con Angular es de $7,500, con React es de $7,200. ¿Te parece, Beto, si compartimos la encuesta? Te lo paso por interno. Ok. Y compartes pantalla y vamos mirando. Le haces un control F para buscar React y no estar haciendo un scroll gigante, ¿no? Dale. Ok, entonces comparto la pantalla. Ahí está. Listo. Dale un zoom agresivo. Eso. Y busca React de frente. Ok. Entonces, la primera referencia a React precisamente nos dice eso, ¿no? Vete a los frameworks más queridos. Y nos vamos a los frameworks más queridos. Y en primer lugar, con el 74%, está React. Después está Vue. Bueno, miren, me había equivocado. Angular no está en segundo lugar, sino Vue. Entonces, ahora mismo, los más queridos son React y Vue. Luego viene un framework de backend para Node.js, que es Express, el más conocido. Tenemos ahí a Java. Tenemos .NET, Django, Flask, Laravel, etcétera, ¿no? Y miren, bueno, Laravel ahí está todavía, PHP ahí está. Laravel fue el resurgir de PHP. Y recién vemos por acá a Angular, ¿no? Entonces, React realmente es de los más queridos, por ende, de los más buscados. Ve al siguiente. Ok. Bueno, aquí está hablando de otros frameworks, ¿no? En este caso, React Native. Creo que te fuiste hasta el 8, mira, estás 1. Sí, es que ya fue eso. 7. En cuanto a resultados, solamente son esos. Yo lo vi en otro lado. Qué curioso. Bueno, ok. Ah, Web Frameworks. Ah, sí, en cuanto a Web Frameworks, sí. jQuery, mira. Pero jQuery es por el código legacy, ¿no? Sí, esto es, yo creo, a nivel de uso, incluso por dos cosas. Uno, porque hay muchísimas webs que no se han actualizado, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces, jQuery hace años era la única opción, ¿no? No teníamos React, Angular, Vue, ninguno de ellos. jQuery era la única opción. Entonces, hasta el día de hoy, el hecho de que WordPress sea lo más usado en la web o otros CMS como Drupal, incluso, que ya trae por defecto jQuery y demás, hace que el uso de jQuery, por ende, sea altísimo. Pero eso no significa que se esté utilizando como tecnología actual de desarrollo. Comprendo. Esto es a nivel de uso. Sí, eso es más, es lo que llamamos legacy code. Para los que no conozcan el término, es pues mantener un proyecto con código antiguo, ¿no? Claro. Y hay definitivamente muchísimos, definitivamente. Eso es un hecho. Bueno, ¿ya puedes dejar de compartir la pantalla o nos vamos a mostrar lo que tenemos? Espérate, pero tengo que mandar la batiseñal primero. Ok. Espérate, voy a mandar la batiseñal. Mientras, ya mandé la batiseñal. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Y listo. Hasta que nos avisen. Ahí está.
Ahí está corriendo, Martincito. Vamos a mirar, ahorita tenemos algo que mostrarles porque vamos a lanzar una especialidad en React.js en EdTeam y se van a sorprender realmente de lo que hemos preparado. Se van a quedar con los ojos cuadradotes. Cuando estuvimos preparando esta especialidad, y ustedes saben que en EdTeam venimos preparando especialidades por bastante tiempo, entonces, en especial esta semana que estuvimos puliendo el temario, si hubiéramos hecho una especialidad, por así decir, con todo lo que podíamos, creo que esta especialidad hubiera tenido 20 cursos. Pero dijimos, vamos paso a paso, vamos poco a poco. Entonces, lancemos la especialidad con lo que los estudiantes necesitan para entrar al mundo React. Y una vez terminemos la especialidad, aún así vamos a seguir con más React. Entonces, React da para mucho, mucho. Y ahora mismo, viendo ya lo que tenemos, van a ver el porqué, van a entender el porqué. Muy bien. Vamos a ver, mientras nos avisan que ya podemos mostrar la nueva especialidad, vamos a ver si hay algunas preguntas interesantes en el chat. React tiene sus puntos fuertes, pero sinceramente Vue es ultra sencillo y muy rápido aprendizaje. Ok, muy bien. Sí, Vue tiene una comunidad muy fuerte también. O sea, eso no lo negamos. Y muchos lovers, ¿no? Tiene muchísimos lovers, Vue. Creo que se quedaron como con esa sensación de que Angular tiene una curva muy fuerte y llegó Vue y bueno, yo entiendo. React Native lo estamos preparando también, pero React Native es otra cosa. O sea, mantiene el core de React, mantiene la filosofía de React, pero está orientado a aplicaciones móviles, no a web. Entonces es diferente. Ya en otro momento hablaremos de React Native, ya específicamente de React Native. Veamos qué más. Bueno, no muchos. Ok, no, bueno, siguen con la pelea de frameworks en el chat. Especialidad de React más Next. ¿Qué tal que muestras mientras tanto, Beto, el workshop que vas a dar en México? ¿Te parece? Ok. Comparto la pantalla nuevamente. Dale. Ahí está. Espérate, está demorando. Ya está, listo. Ok. Bueno, como Álvaro les comentaba, en México yo voy a estar a cargo de un workshop el día 2, el segundo día del EdCamp, y vamos a hablar precisamente de React.js y Next.js. Vamos a construir una primera aplicación, tu primera app con React.js y Next.js. Sé que suena un poco redundante, pero así lo pusimos en el título. Sabemos que al hablar de Next, obviamente estamos hablando de React, pero puede que no todos lo sepan, entonces por eso pusimos los dos en el título. ¿Qué vamos a ver en este workshop? Perdona la interrupción, Beto, pero si están en México, ojito con lo que está contando Beto. Si están en México, yo les recomiendo mucho tomar este workshop. ¿Saben por qué? Uno, porque lo da Beto, pero otra razón importante es porque es en persona. Y la experiencia en persona en EdTeam se da solamente en los EdCamps, ¿sí? O sea, no es algo que ocurra todos los días, porque en EdTeam todo es online, salvo los workshops de los EdCamps. Y la experiencia presencial es otro nivel, es otra cosa. Tener al profesor ahí para preguntarle, para decirle por qué pasa esto, por qué el otro, cómo es esto, cómo es aquello. De verdad, es otro nivel. Así que si están en México, muy atentos a lo que va a decir Beto, porque este workshop es el 18 de mayo. Faltan, creo, 3 semanitas nada más y ya está. Continúale. Exacto. Ok. Bueno, más que obvio, vamos a empezar por poner las bases teóricas. Vamos a hablar de qué es React, qué es Next, qué viene a solucionar Next. Vamos a hablar, obviamente, de server-side render. Vamos a ver qué es server-side rendering, qué ventajas nos trae, por qué deberíamos utilizar server-side rendering, de qué se trata. La mayoría de la gente, cuando uno habla de server-side rendering, lo primero que se le viene a la mente es SEO, posicionamiento. Pero, en realidad, cuando uno está hablando de server-side rendering, debería estar 100% hablando de performance, de rendimiento de tu aplicación. Entonces, adicionalmente a eso, sí, ese server-side rendering nos va a traer ventajas como el SEO, el posicionamiento y demás. Pero vamos a hablar de por qué usar esta tecnología.
con React específicamente. Ahora, ¿React se puede renderizar en el backend? La respuesta es sí y la respuesta es no. Por sí solo, obviamente no, porque es JavaScript. JavaScript para correr en el navegador. Pero recuerden que JavaScript también corre en el servidor con la ayuda, gracias a Node.js. Node.js es JavaScript en el servidor. Entonces, tú puedes utilizar Express, por ejemplo, por mencionar un framework, y integrar React directamente con Express. Pero eso sería algo muy custom. Ya hay soluciones pensadas para esto. Las dos más conocidas actualmente a la fecha son Gatsby y Next. Entonces, en Editing nos hemos decantado por Next y también vamos a explicar por qué. Vamos a, obviamente, crear el proyecto, vamos a instalar las dependencias, ver qué dependencias tiene Next, qué necesita para correr, vamos a instalar nuestro entorno de desarrollo, nuestro IDE y demás, y vamos a empezar a escribir componentes. Pero no vamos a escribir los componentes con el ciclo de vida, obviamente, de React, sino vamos a hablar del ciclo de vida que nos trae Next. ¿Qué diferencias hay en el ciclo de vida de un componente cuando está funcionando dentro de Next? Nos vamos a conectar a una API, vamos a consumir data real de una API y con eso vamos a poder mostrar información renderizada del lado del servidor. Ahora bien, luego de eso vamos a hacer unas pocas páginas para mostrar cómo es el tema del routing con Next.js. Y van a ver que ya no es necesario instalar ni React Router ni nada de estas cosas, sino que Next ya trae su propio sistema de rutas. Y posteriormente, cuando ya tengamos todo esto armado, vamos a ver el proceso de deployment, el desplegado de nuestra aplicación. Fantástico. Eso es el workshop, porque vi que están bastante mencionando en el chat acerca de server-side rendering, de React más Next. Entonces, sí, quería mostrarles que sí, estamos preparando un workshop. Deme un segundo, estoy abriendo acá una URL. Y así que si están en México, no se pierdan primero el EDCAM, que es el viernes 17 de mayo en Ciudad de México, y el sábado 18 de mayo son los workshops del EDCAM México 2019. Si están en México, no se lo vayan a perder. Te voy a mandar un link, Beto, por interno, a ver si lo muestras, ya que estás con la pantalla compartida. Ok. Antes de pasar ya a la especialidad. Ahí está. Eso. Estamos en el ED Weekend, ponle más reciente, porfa, arriba. Debajo de ahí. Sí. Ok, ahora sí. Estamos en ED Weekend, amigos. No se olviden que estamos en ED Weekend, el fin de semana más extremo de ED Team, donde hacemos dinámicas, regalos. Todos los días estamos regalando cosas a la comunidad. Así que la dinámica en la que está participando la comunidad del día de hoy es que te tomes una foto disfrutando de algún curso de EDTeam en nuestra página web, en ed.team. ¿Ok? No necesitas ser suscriptor de EDTeam. Algunos dirán, oye, pero me estás pidiendo que yo primero compre para luego participar en el sorteo. No. ¿Sabes por qué? Porque tenemos muchos cursos gratuitos excelentes en EDTeam. Entonces, si tú no eres suscriptor de EDTeam, no has comprado nada, no pasa nada. Entra, empieza con un curso gratuito. Te vas a ed.team/cursos-gratis. Ahí están todos nuestros cursos gratuitos que son excelentes. Hay mucha gente que ha empezado a trabajar tan solo con nuestros cursos gratuitos. Incluso vi un amigo que estaba comentando ahorita en el chat hace un rato sobre ese tema también, de que ha aprendido mucho con los cursos gratuitos. Entonces, tú ya puedes trabajar con los cursos gratuitos de EDTeam. Es espectacular. Entonces, tómate una foto. Obviamente en tu pantalla tiene que haber un curso de EDTeam y eso es todo. Lo tuiteas con el hashtag EDWeekend y mencionas a @EDTeamLad y ya entras al sorteo de una suscripción mensual en EDTeam. Así que atentos, es muy sencillo participar. Ya la gente está participando, manden su foto y pues no sé, capaz si nos animamos ahorita regalamos algo, ¿no? Pero pues participen en la dinámica. Mándenla por Twitter. Hubo un error en Instagram, un error de cálculo. Si ya la han mandado por Instagram, por favor, mándenla por Twitter, ¿sí? Laurix. Ah, mira, ella siempre nos comenta y no la había visto porque tiene una caricatura de Avatar.
Un saludo para ella desde acá. Los que hayan mandado por Instagram ayer, porfa, mándenla por Twitter, ¿sí? Mándenla por Twitter. Hubo un pequeño ahí enredo porque llegaron algunas por inbox, algunas por historias. O sea, estaba por aquí, por allá y fue un poco difícil centralizar, ¿no? O sea, ponerlas en un solo sitio. Mándenlas por Twitter, porfa, no les cuesta nada. Ya, la foto ustedes ya la tienen, así que simplemente subirla y ya. Eso es todo. Y están participando. Mándenla, por favor. Y al terminar esta transmisión, miramos cómo va Twitter y si todo va bien, capaz hacemos de una vez un sorteito. Listo, Beto. ¿Mostramos lo que tenemos? Ok. Bueno, pues. Entonces, déjame recargar. Listo. Miren, acá tenemos en especialidades, una nueva especialidad para ustedes que es desarrollo frontend con React. Y bueno, como les decía, esta especialidad podría ser mucho más grande. Sé que en el chat nos van a empezar a decir, ¿y por qué? Tal cosita, tal cosita, tal cosita. Así que tranquilos, vamos pero, a ir para... Pero igual está muy completa, o sea, es lo que se necesita, sí, claro, es lo que se necesita para ya estar trabajando en React. Exacto, eso mismo, eso es lo que iba a decir. Entonces, con esta especialidad lo que nosotros queremos es que tú ya tengas el nivel suficiente para trabajar con React.js. Sí. ¿No? Lo demás es aprendizaje constante, aprendizaje que nunca vas a parar de obtener. Sí, y cuando decimos trabajar, no nos referimos a experimentar en tu casa, trabajar, recibir un salario. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, terminando esta especialidad, fácilmente podría ser el siguiente frontend en el team. Oh, Alejo, cuidado. Asegura tu puesto. No, pero hablando en serio, con esta especialidad pueden trabajar. Exacto. O sea, luego vamos a sacar más cursos con temas más avanzados y todo. Pero esta especialidad está creada cuidadosamente para que ustedes puedan de verdad trabajar en un puesto como programador React. En serio. Y ahorita lo vamos a demostrar viendo en detalle lo que trae esta especialidad. Dale, Beto. Ok. Bueno, entonces, vamos a ir repasando la especialidad completa. Vamos a ver qué aprenderán. Van a aprender las bases de JSX, muy importante, los primeros pasos. Van a aprender a pensar en componentes y, obviamente, componentes React. Van a pensar en Atomic Design. Vamos a aprender qué es exactamente Atomic Design, cómo estructurar tus componentes según Atomic Design, reutilizar código. Recuerden la filosofía Don't Repeat Yourself, que habla de no ser repetitivo, ¿no? Reutiliza, aprende a reutilizar código, aprende a optimizar código. Vamos a integrar, obviamente, React con librerías de terceros, solucionar problemas comunes en React y vamos a terminar con el despliegue de una aplicación 100% real. Ahora bien, ¿qué necesitas para tomar esta especialidad? Es muy sencillo, necesitas tener los conocimientos de HTML. HTML desde cero. Recuerden que ese curso es totalmente gratis en nuestra web. Puedes darle, abrirlo en otra pestaña, rapidito nomás. Sin entrar en detalle, nada más mostrarlo, ¿no? Este curso es gratis. Uh-huh. Gratis. Exacto. Así que, fíjate cuándo comienza la especialidad. Ok. La especialidad... Abajo está. No leo la fecha. En los cursos. Ok. Bueno, el primer curso empieza el 30 de mayo. ¿Por qué la fecha? Porque recuerden que tenemos EDCamp. Entonces, vamos a estar hasta esta semana en México con tema EDCamp. Y ni bien volvamos de México, comenzamos con esta especialidad. Exacto. Sin embargo, yo recalco eso porque si tú no cumplieras los requisitos, puedes ir estudiándolos desde ahorita. Uh-huh. O sea, el curso HTML... Miren, necesitas tres cursos para estar preparado para React. Esa es otra cosa que caracteriza a EDTeam. EDTeam nunca te va a lanzar un curso sin decirte qué deberías saber tú previamente. Porque si no, vas a otro lugar, a otra plataforma, no es hablar mal ni nada, pero es la verdad. O sea, tú llegas, quieres tomar un curso, no te han explicado qué deberías saber y en la clase 1, en la clase 2, ya estás volando, ¿no? Ya no entiendes nada. Aquí nosotros te decimos, oye, tienes que saber esto, esto y esto. Son tres cursos que debes saber, dos de ellos son gratuitos, el tercero no es gratuito, pero es muy económico, así que tienes un mes para prepararte, $12, oye, no es nada, ¿no? Tienes todo un mes para prepararte con los cursos gratuitos, HTML, JavaScript desde cero y JavaScript orientado a objetos.
para que el 30 de mayo comiences con React y de verdad te vuelvas un programador listo para conseguir empleo. Las ofertas laborales de programador con React son enormes. Abundan las ofertas laborales para programador en React. Exacto. Ok, entonces, vamos viendo los cursos. ¿Será que entro a cada curso? Sí, claro. Entra para ver. Bien. Entonces, vamos a comenzar con React.js desde cero. Recuerden que la política, la filosofía de EDTeam es comenzar desde cero. Entonces, no podía ser diferente en esta oportunidad. Vamos a empezar con React.js desde cero. ¿Y qué vamos a ver en este curso? Ok. Clase 1, vamos a obviamente poner bases. ¿Qué es React? Lo que les decía, vamos a empezar a pensar en componentes, Atomic Design y todo lo que viene relacionado. Vamos a configurar nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver ahí qué es un linter, vamos a ver qué IDE utilizar, etcétera. Y ya para cerrar la clase 1, vamos a crear nuestra primera aplicación React y la vamos a entender. Vamos a ver cuando instalamos nuestra primera aplicación React, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se nos instala en el proyecto? ¿Qué dependencias tenemos? ¿Qué scripts tenemos? ¿Qué carpetas tenemos? Etcétera. Entonces, ya con esa base, ya tenemos para poder ir avanzando a la siguiente. Y la siguiente es JSX. ¿JSX qué es? Es la sintaxis que usa React para crear componentes en JavaScript como si fuera HTML. Ahí está el subtítulo. Vamos a ver la sintaxis propia de JSX. Lo que les comentaba hace un momento, que Juan Alexis va a hablar de esto en el EDCamp, pero también lo vamos a ver en el curso. La facilidad de pasar de HTML a JSX. Entonces, cuando nosotros pasamos de HTML a JSX, hay un 90% de parecido. Prácticamente es lo mismo, pero hay unos pequeños usos y restricciones que tenemos que ver. Beto, entonces, dime. ¿Me das un segundo, por favor? Quiero mandarle un gran saludo a Ignacio y Matías Aramburu, que acaba de comprar la especialidad de React.js completa. ¡Wow! ¡Súper! Un gran saludo, un aplauso. Ignacio Matías Aramburu, que acaba de comprar la especialidad. Claro, ha aprovechado el descuento de The Weeknd porque luego esto vuelve a su precio normal. Entonces, hagan como Ignacio Matías Aramburu. Un gran saludo. Muchísimas gracias por confiar en el trabajo de ti. Muchísimas gracias por confiar en el profesor Beto también. Y vas a aprender mucho. Y te aseguro que lo que has invertido va a regresar multiplicado. Porque las ofertas laborales para React son inmensas. Así que muchas gracias, Ignacio. Y los demás, pues, también hagan como él. Continúa, Beto. Ok. Bueno, ya puestas las bases de JSX, vamos a conocer JSX a profundidad. Y aquí ya nos detendremos un poco. Y con eso ya ustedes saben lo suficiente para escribir sus componentes. Sabiendo cómo escribir componentes, vamos a adentrarnos en eso mismo. Vamos a describir los componentes. Vamos a aprender qué son las propiedades de los componentes. Vamos a ver propiedades por defecto. Esto vamos a ver incluso cómo se trabajaba antes con React y cómo se trabaja ahora con React con las default props. Y vamos a terminar la clase hablando de componentes funcionales y componentes de clase, que son los dos tipos de componentes que tenemos en React. Vamos a ver en qué caso utilizar uno y en qué caso utilizar el otro. Ahora, cuando estamos hablando de componentes de clase, esto se despliega un poco más y necesitamos entender otro tipo de conceptos. Entonces, para terminar con React desde cero, vamos a entender completamente todo lo que tiene que ver con los componentes de clase. Entonces, vamos a aprender qué es el estado de los componentes. Vamos a ver qué es el ciclo de vida del componente. Qué pasa en un componente para que se llegue a renderizar y qué pasa cuando ya se renderizó el componente. Entonces, tú puedes ejecutar acciones antes que el componente se renderice en pantalla y también puedes ejecutar algunas funciones después de que esto pase. ¿Okay? Vamos a hablar de eventos y vamos a terminar hablando de funciones. ¿Okay? Y bueno, terminando de hablar de eventos y de funciones, ya tenemos toda la base muy sólida para poder ya pasar al siguiente nivel. Pero eso no significa que esto sea como que solo una parte. Con este curso
tú ya puedes escribir React completamente. Ya eres totalmente, ya tienes los conocimientos totalmente sólidos para utilizar React y para hacer tus aplicaciones React. Nosotros nos vamos a ir más a fondo con el siguiente curso. Beto, ¿qué? Antes que entres al siguiente curso, porque por ahí vi en el chat que también lo mencionaban, un saludo para Denis Severino Calderón, que también ha comprado un mes de suscripción a EDTeam aprovechando el ED Weekend. Un gran saludo, Denis Severino Calderón. Muchas gracias por confiar en EDTeam y todo eso que estás invirtiendo va a regresar multiplicado por 10, por 20, por 30, por 40 o por más incluso. Y también un saludo para Ángel Rafael Caiguaya, que también acaba de comprar una suscripción mensual a EDTeam aprovechando este ED Weekend que termina el lunes. Antes de pasar, Beto... Continúa. No te quiero interrumpir más. Solo un saludo para ellos. Muchas gracias por confiar en EDTeam. Dale, Beto. Bueno, entonces, los que ya tengan la base del primer curso, recuerden que no están incluso obligados a comprar toda la especialidad. Pueden, si ya tienen un conocimiento previo, ustedes... Para eso también les sirve el temario para ver, ok, ya justo ya llegué hasta aquí, entonces voy directamente al segundo curso. Pero también va a haber la mayoría, tal vez, o no sabemos, que van a empezar con nosotros desde cero. Luego de saber cómo se escriben los componentes y toda la lógica propia de React, vamos a empezar a integrar React con librerías de terceros. Y en este caso vamos a ver... dos librerías y una totalmente nativa de JavaScript. Y vamos a aprender a hacer nuestras rutas en React. Recuerden que React.js es una librería. Por ende, no trae su propio router. Entonces, la librería más estandarizada para utilizar rutas en React es React Router. Entonces, nos vamos a centrar una clase completa en la instalación de React, cómo crear las rutas, vamos a ver los enlaces, parámetros, redirecciones. Y por último, vamos a ver cómo manipular y utilizar el historial de navegación con React Router. Con eso, ustedes ya tienen para hacer sus páginas dentro de su aplicación React. Y ya sería mucho más funcional. Ahora bien, es obvio que algo que van a necesitar a la hora de trabajar con React es conectarse quizás a una API, a un backend por medio de una API. Y para eso necesitan conocer del trabajo de peticiones HTTP con React.js. Y para eso tenemos dos opciones. La opción nativa, que es Fetch, y la librería, una librería igual muy utilizada, muy famosa, que es Axios. Vamos a hacer las mismas peticiones con ambas. Entonces, así vamos a poder describir las ventajas y desventajas de cada una de ellas y por qué deberíamos decantarnos por una o por otra. ¿Okay? Entonces, Fetch y Axios, ahí tienen las dos y vamos a tocar las dos opciones. ¿Okay? Luego vamos a ver un poco de... prácticas un poco ya avanzadas de React. Y vamos a hablar de componentes de orden superior y en la clase final vamos a hablar de hooks. A la hora de hablar de componentes de orden superior, lo que vamos a hablar es de reutilizar lógica, de composición. Entonces, vamos a crear componentes que puedan, perdón, vamos a crear lógica que envolviendo esa lógica a componentes, podamos pasar esa lógica a diversos componentes sin necesidad de reescribirla. Entonces, vamos a reutilizar esa lógica y pasarla a nuestros diversos componentes que quieran reutilizar, valga la redundancia, esta lógica. ¿Ok? Obviamente, vamos a ver también algunos ejemplos y consideraciones para hablar de componentes de orden superior. Y la clase final la vamos a dedicar a algo que está muy, muy, muy... en boca de todos los que trabajan con React. ¿Es nuevo, no, Beto? Es relativamente nuevo, sí, ya tiene sus meses, pero sí es nuevo. Entonces, son los hooks. ¿Qué son los hooks? Los hooks son la forma de poder agregarle... Bueno, los hooks son la forma de poder utilizar el estado, el ciclo de vida o todo lo que tu componente debería tener siendo una clase... Esto ya para los que tienen base en React, pero sin que sean una clase.
Entonces, sé que es un poco mareante, en especial para los que no tienen base en React, pero cuando tú utilizas, por ejemplo, el estado de un componente, lo primero que se tiene en la mente es, ok, tengo que escribir un componente con estado, por ende, tengo que escribir un componente de clase. Y ahí hago mi constructor, ahí hago las llamadas, inicializo mi estado, ok. Pero, ¿qué pasa si tú no pensaste de esa manera y tenías un componente funcional, ¿no? Una función simple y renderizaba un componente sencillo? Pasa el tiempo, tu aplicación está creciendo y te das cuenta que sí necesitas utilizar el estado. Entonces, antes lo que pensábamos era, oh no, tengo que reescribir mi componente y convertirlo en un componente de clase y para que tenga estado y demás. Los hooks, por ejemplo, nos permiten evitar eso y directamente utilizar el estado sin necesidad de tener un componente de clase. Ese es el hook, creo que más utilizado, el ejemplo más sencillo, el más común, pero existen infinidad de hooks. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a escribir incluso nuestros propios hooks. ¿Ok? Con esas prácticas y con esas librerías, como les mencionaba, como Axios y React Router, ya terminamos este curso y ustedes ya han avanzado. Este curso ya está poderoso, ¿no? Exacto. Es un poco más... Sí, bueno, nosotros lo llamamos intermedio, pero aún así ya suena a prácticas algo avanzadas. Sí, ya está poderoso porque vemos rutas, vemos consumo de APIs, vemos hooks. Está tremendo. Antes de que vayas al siguiente curso, un gran saludo a Abraham Gutiérrez, que acaba de suscribirse aprovechando el ED Weekend. Recuerden que si tú te suscribes al ED Weekend, a ED Team, perdón, durante el ED Weekend, el precio que tú pagas se congela para todos los meses siguientes. No es que solamente el primer mes, se congela para todos los meses. Y recuerden también que todo dinero que tú inviertas en tu educación regresa multiplicado porque te da acceso a mayores oportunidades laborales, mayores oportunidades de emprendimiento, a conseguir tus metas. Todo eso regresa multiplicado. No hay mejor inversión que puedas hacer que invertir en tu formación. Así que un gran saludo a Abraham Gutiérrez. Muchas gracias por confiar en EDTeam. Y bueno, y sigan aprovechando este ED Weekend. Continúa, Beto. Ok, listo. En el curso número 3 vamos a hablar del estado global de la aplicación. ¿Y qué es el estado global de la aplicación? Hace un momento les estaba hablando del estado de un componente. Por ejemplo, este componente que están viendo acá, esta tarjeta del curso, tiene su propio estado. Digamos que este botón es cliqueable, entonces cuando yo le doy clic, pasa algo, se agrega al carrito y cambia su estado. Pero hay otros componentes que también tienen su propio estado. Por ejemplo, este carrito tiene su propio estado. Yo puedo ir eliminando cursos o podría hacer varias otras cosas. Y el estado de ese componente va a ir variando. Pero resulta que el estado es independiente de cada componente. Y tú no puedes compartirle el estado con otros componentes, a no ser que sean componentes hijos. Entonces, este problema muy común se soluciona creando un estado global de la aplicación donde tú vayas almacenando todas estas variables, todas estas acciones, todos estos cambios, y esos cambios se reflejen en los componentes que tú necesitas reflejar. ¿Ok? Entonces, a los componentes que tú necesites que escuchen el estado, tú les dices, ok, escucha por favor el estado. Y a los componentes que necesitan pedir cambios en el estado, también les dices, ok, por favor, componente, suscríbete a aplicar cambios al estado. Y ambos están escuchando y están haciendo cambios al estado, un estado global que cambia a los dos componentes al mismo tiempo. ¿Ok? Para esto, la librería más utilizada al día de hoy es Redux. Y con Redux nosotros trabajamos para crear nuestro estado global. Ahora, resulta que Redux es una librería que puedes utilizarla con JavaScript puro, incluso en proyectos Vanilla.js. Entonces, tú vas a tener que entender algunos conceptos de Redux orientados a JavaScript puro. Vamos a poner esos conceptos generales en la clase 1. Vamos a hablar de qué es ese estado global. Ahora lo he explicado muy rápido. Tal vez
algunos que están un poco mareados, pero vamos a explicar con un ejemplo real, con más calma. Vamos a pasar a los conceptos generales de qué es el estado, que en este caso que es Redux, como les decía, aplicado a JavaScript plano. Y vamos a hablar de las diferentes soluciones que tenemos. Redux es una de esas soluciones, pero también existen otras. Existe Context API, que es propia de React y ya viene integrada en React. ¿Esa es nueva también, Beto? Sí, es relativamente nueva. Viene en la versión 16.8, creo. Pero lo que pasa es que a la hora de conseguir trabajo, por ejemplo, es muy probable que tú te encuentres con muchísimos proyectos, tal vez la mayoría incluso, que no están utilizando todavía Context API, sino que están utilizando Redux. Entonces, sí necesitas aprender Redux. Por ejemplo, en EdTeam utilizamos Redux. ¿Ok? Entonces, la clase 2 y la clase 3, dos clases completas, no, perdón, tres clases completas, imagínense. Prácticamente esa podría ser otro curso. Son tres clases, podría ser otro curso fácilmente. Pero en la clase 2, 3 y 4 nos vamos a centrar en todo lo que es Redux. Vamos a ver los conceptos, vamos a ver la creación del store, que es ese estado global donde se almacena todo lo que nuestra aplicación tiene. Vamos a aprender qué son los actions creators, que en pocas palabras son funciones que se encargan de solicitar los cambios en el estado global. Y también vamos a hablar de las funciones reductoras, que son ya las funciones propias que se encargan de aplicar esos cambios al store. Ahora, luego de tener todo eso claro, vamos a aprender ya a integrar Redux en React. Y vamos a ver que Redux tiene su propia librería, específicamente hablando para React, que se llama React Redux. ¿Ok? Entonces, una vez que integremos Redux en React, vamos a tener que aprender otro tipo de conceptos propios de React Redux, como es el provider, que es un componente que hace que toda nuestra aplicación esté envuelta en con el store, con el estado global que les decía. Vamos a hablar del estado global y el dispatch to props y todo lo que el state to props y el dispatch to props, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el estado global sin necesidad de que nuestros componentes sean componentes de clase, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos un estado con un componente de clase, estamos utilizando un estado independiente solo para nuestro componente. Pero como ahora nos estamos refiriendo a un estado global, ya solamente nuestro componente puede ser un componente funcional. Luego de eso, vamos a optimizar el código para que se vea mucho más limpio gracias a la ayuda de justo lo que les acabo de decir, de que ya no tenemos que escribir clases, sino simplemente componentes funcionales. Vamos a hablar de más herramientas para terminar con Redux. Vamos a hablar de los middlewares, que son los middlewares. Vamos a ver logs, cómo ver en consola los cambios que están pasando en nuestro estado global. Cada que, por ejemplo, otra vez, ¿no? Cada que alguien le da clic a un botón, el estado global cambia. Entonces, tú en tu consola puedes estar monitoreando esos cambios mediante logs. Y también vamos a conocer extensiones que nos permitan ver esos cambios en el store de una forma mucho más gráfica y mucho más entendible. Con eso terminaríamos todo lo que es React Redux para pasar a dos clases completas de Context API. Otra vez, vamos a introducirnos al contexto de Context API. Les voy a explicar por qué Facebook decidió integrar esta solución en React como tal. Ya la librería la trae. Y cómo se la utiliza. Entonces, como estamos hablando de Context API, vamos a crear esos contextos. Aquí vamos a ver el concepto de contextos. Y vamos a actualizar esos contextos. ¿Ok? Para terminar, vamos a ver ejemplos de Context API. Y como ya sabemos, Redux también, vamos a poder hablar de los mismos ejemplos, cómo podríamos aplicar esa solución con Redux y con Context API. De esa manera, determinaríamos ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, con este curso ya casi que son pros en React.
Beto, métele una pausa, no vayas al último curso, porque el último curso es una locura. Listo. ¿No? Y la gente se va a quedar como, wow, o sea, si todo esto los deja todavía con dudas, el último curso los va a convencer. Pero antes de eso, quiero mandarle un súper saludo también a Enrique, perdón, se me trabó la lengua, Enrique Alejandro García Jiménez, que mientras tú estabas explicando, Beto, ya dijo, me convencí y compró su suscripción a EDTeam. Un gran aplauso y un saludo a Enrique Alejandro García Jiménez, que también ha confiado en EDTeam para asegurar su futuro, porque recuerda que un futuro de oportunidades laborales y de emprendimiento te está esperando, pero tienes que llegar preparado, ¿sí o no? Las oportunidades tocan la puerta todos los días. Solamente tienes que estar preparado para tomar esas oportunidades y EDTeam está ahí para ayudarte a llegar preparado y tomar esas oportunidades que se te van a presentar en tu vida. Así que muchas gracias, Enrique Alejandro García Jiménez. Acá me sale su nombre completo. Y para el resto de la comunidad, recuerden que estamos en EDWeekend hasta 50% de descuento. Y entre todos los que compren durante el EDWeekend, acceden a un sorteo de 3 meses, 6 meses y hasta un año. Al terminar el EDWeekend vamos a hacer este sorteo, así que va a ser espectacular. Todos los que compren durante esta promoción entran a ese sorteo final. Listo. Ahora sí, Beto, la sorpresa que venía preparada, ¿cuál es? Ok. Al comienzo de esta transmisión, de este video, les habíamos comentado que nosotros el año pasado lanzamos una app hecha en React.js. Luego de unos meses hemos migrado a Next.js, que sigue siendo la filosofía, obviamente, React. Entonces, nuestro workshop, nuestro curso final, va a ser un clon 100% de esa plataforma de educación online que nosotros habíamos construido en febrero, bueno, meses atrás, pero la lanzamos en febrero del año pasado. Así que, o sea, van a poder competir con EDTeam si toman este curso. Van a poder mandarnos a la quiebra. Se clonan el proyecto y ya comienzan a... Y ya tienen su propio EDTeam. Oye, ¿esto es en serio? O sea, ¿en serio vas a enseñar cómo se hizo la app de EDTeam? Exacto. Yo no he visto que, yo no he visto que ninguna plataforma se atreva a enseñar las tripas de su proyecto. Solo EDTeam. Exacto. Y cuando yo le comentaba esto a Álvaro, me hacía las mismas preguntas, ¿no? Me decía, uy, ¿será que hacemos esto? Entonces, bueno, yo le dije sí, porque como les comentábamos hace un momento, también es el proyecto 100% real que nos enseñó muchas cosas, que nos hizo crecer en experiencia. Entonces, ¿qué mejor que darles a nuestra comunidad lo mismo que nosotros hemos construido? Así que, bueno, vamos a ver el temario, pero ya se estarán imaginando que el workshop, como les decía, es ese clon. Vamos a, en la clase 1, estructurar nuestro proyecto, vamos a listar los requerimientos, ¿no? Vamos a ver qué debería tener nuestra app, qué páginas vamos a usar, dónde vamos a ver el grid de cursos, el login, etc. Vamos a configurar nuestro entorno de trabajo, nuestro repositorio, ¿no? Ahí no es necesario que sepan Git, pero vamos a utilizar obviamente algunos comandos de Git. Si quieren aprender Git, pueden ir al curso de Git. Vamos a ver las ed.team/cursos/git. Exacto. Entonces, vamos a ver las dependencias necesarias, qué librerías vamos a agregar a este proyecto para utilizar. Las dependencias van a ser 100% las que vimos en los cursos previos. Vamos a utilizar muy seguramente React Router, vamos a hacer peticiones con Axios, vamos a usar Redux, etcétera, ¿no? Entonces, todo va de la mano en la especialidad. Instalamos las dependencias y con eso terminamos la clase. Ya venimos la clase 2 listos a crear los componentes. Vamos a crear primero los componentes funcionales. Vamos a estructurar sus propiedades. Le vamos a dar estilos a nuestros componentes. Recuerden que la web de EDGrid, la app de EDGrid, utilizan, perdón, la de EDTeam utilizan EDGrid y nuestra guía de estilos. Tanto EDGrid como nuestra guía de estilos son totalmente open source. Entonces, ustedes podrían incluso hacer sus proyectos totalmente diferentes a EDTeam con nuestra guía de estilos. Así que vamos a instalar nuestra guía de estilos y utilizarla. ¿No? Está disponible ahí en NPM, en PM, para que ustedes la utilicen. Ok, vamos a, como les decía, aplicar Redux. Entonces, la clase 3 nos vamos a concentrar íntegramente en estructurar nuestro estado. Vamos a iniciar el estado y lo vamos a empezar a utilizar desde nuestros componentes. Una vez tengamos todo eso,
ya podríamos escribir la lógica, ¿no? Vamos a escribir las peticiones HTTP, la lógica necesaria en los componentes que así se requieran. Y suena, si se dan cuenta, este temario pareciera que suena un poco más sencillo, pero es que simplemente es aplicar todo lo que ya en los tres cursos anteriores hemos aprendido. Así que como que pues, pareciera que estamos yendo un poco más rápido y ya tenemos nuestro clon de DTeam. Entonces, en la clase 5 nos vamos a centrar solamente ya, una vez terminado nuestro clon, hacer nuestro build. Vamos a aprender qué es un build. Lo vamos a extraer para poder hacer el deploy. Y vamos a hacer ese deploy, ¿no? Ya les puedo explicar ahí herramientas como GitHub Pages, Save, etc. O pueden subirla incluso a su servidor en DigitalOcean o donde ustedes quieran. Eso es. Wow. ¿Qué les parece? No, pues yo estoy con miedo porque nos van a salir un montón de competidores. Ya después de este workshop van a salir un montón de plataformas nuevas de cursos. ¿Qué hacemos, Beto, después de eso? ¿A qué nos dedicamos después de esto? Ah, no sé. Eso no pensé. Ahí alguien dice que si toma este curso yo voy a trabajar para él. Ya no sé qué hacer después de este curso. Bueno, lo importante es que la comunidad aprenda esa experiencia. Y voy a repetir algo que he dicho siempre, aunque yo caiga pesado. Muchas veces preguntan, ¿por qué tomar un curso si me puedo leer la documentación? La documentación es una lista de métodos, una lista de cómo funcionan las cosas. No digo que esté mal, sino que simplemente una lista como una receta de cocina, sí o no, ¿no? Pero la experiencia de un docente que ha metido las manos en la masa en proyectos reales, proyectos que han salido a producción, proyectos con miles de usuarios, esa experiencia es muchísimo mayor a la que te da una documentación. ¿Ok? Entonces, en la documentación tú la lees y luego vas y practicas y algo no te sale y tú dices, ¿y por qué no? Si la documentación dice así y no sé qué. Tal vez puede ser algo tan elemental como que tú estás usando una versión anterior y la documentación dice otra. Pueden ser cosas tan básicas como esas, pero la experiencia de un docente te brinda eso que una documentación no va a dar. Porque abundan los cursos, me van a perdonar la franqueza, pero es verdad, donde pues quien te enseña está prácticamente calcando la documentación. En ese caso sí, no hay ninguna diferencia entre leer la documentación y tomar el curso. Pero en este caso estamos hablando de cursos de docentes con una experiencia comprobada en proyectos reales. Esa es la gran diferencia. Y les vamos a enseñar realmente cómo se hizo la app de DTeam. Eso es espectacular, en serio. Eso demuestra nuestro compromiso para la educación y nuestro compromiso con nuestra comunidad. Exacto. Muy bien. El costo de la especialidad completa. La especialidad completa tiene un costo de $110, pero recuerden que estamos en Ed Weekend, así que tienen 25% de descuento y quedaría en 84. Sí, aprovechen el Ed Weekend. Este curso o esta especialidad va a comenzar a finales de mayo, o sea, todavía falta como un mes para empezar. ¿Por qué? Uno, por EDCAM. Dos, porque hay mucha gente que quiere aprender React, pero luego dicen, ¿pero qué necesito saber? Entonces le vamos a dar ese tiempo para que ustedes, pues, ahí está, ¿no? HTML, JavaScript desde cero y JavaScript, programación orientada a objetos con JavaScript. Eso es POO para los que primera vez vean esas siglas, ¿no? Es programación orientada a objetos con JavaScript. Debes pasar estos tres cursos. Recuerden que EDTeam nunca te va a lanzar un curso sin decirte qué debes aprender antes. La educación, lo voy a explicar así, es como un camino, es como un mapa. Imagínate que tienes que llegar del punto A al punto B, pero en el camino hay un puente roto. Y el mapa te lleva por el puente roto esperando que tú brinques como si fueras superhéroe 20 metros, ¿no? Lamentablemente hay procesos educativos que son así. Te quieren llevar del punto A al punto B, pero hay muchos baches en el medio. EDTeam se preocupa para que tú llegues preparado. Entonces tomas HTML, si es que no lo supieras. Si ya lo supiera, ya estás listo. Pero debes tomar HTML, debes tomar JavaScript desde cero. Esos dos cursos son gratis, completamente gratis. Los puedes empezar ya mismo. Y JavaScript orientado a objetos. Esos tres cursos te dejan listo para empezar con React.js, que comienza a finales de mayo, y tú desde hoy día puedes empezar a prepararte para llegar listo a esta especialidad y luego poder hacer una aplicación de cursos como EDTeam y bueno, y mandarnos a la quiebra por último. Bueno.
como quieran ustedes, o crear su propio proyecto, lo que ustedes quieran, pero realmente los dejamos preparados para el mundo laboral, que eso es lo que importa en EDT. Oye, Manu está ahí. ¿Lo has visto? Acaba de llegar Manu. Sí, sí. Ahí Manu aparece cuando menos se lo espera. Muy bien, muy bien. Bueno, algunas preguntas que vi en el chat. Me preguntan algo interesante. ¿Qué van a utilizar de backend? No se los voy a decir todavía porque en realidad tengo dos o tres opciones en mente, pero recuerden que al hablar de React.js estamos hablando de frontend. Entonces, sinceramente, como lo que nos vamos a lo que vamos a hacer es conectarnos a una API, no interesa en qué esté construido el backend. Lo que a nosotros nos interesa es poder conectarnos a esa API y ya, ¿no? Con qué se haya construido el backend, la verdad que al frontend poco o nada le interesa. Pero al final es una API REST, ¿cierto? Exacto, exacto. O sea, venga de donde venga, da lo mismo. Es lo mismo. Ok, bueno, ahí está respondida la pregunta. Se consume una API REST y con los datos que tú consumes de la API REST ya haces lo que tienes que hacer con React. Así que tranquilos, no hay mucho lío con la tecnología que se use por detrás. Entonces, bueno, esa es la especialidad de React.js, una especialidad de 4 cursos, incluso 5 si consideramos que en México vamos a hacer un workshop de React.js más Next.js, es decir, React.js en el backend. Esto es espectacular. Eso va a ser en México. Si tú estás en México, me gustaría que levanten la manito, pongan el emoji de manito levantada en el chat, los amigos que sean de México, y capaz les regalamos una entrada. ¿Qué te parece, Beto? Claro, claro que sí. O estás en contra, como Alexis, que no le gusta regalar nada. No, más bien los de Alexis que se vengan a mi workshop. ¿Puedes mostrar la web del EDCAM? Ok. No, mira, una gran pregunta ahí. ¿No necesito Node.js para este curso? Pues no, ¿cierto? Porque no es backend. Exacto. No, para esta especialidad no. Para el workshop de EDCAM, en la teoría vamos a hablar un poco de Node.js, de qué es Next.js, pero como tal, para utilizarlo, no necesitas Node. Correcto. Métele zoom, Beto, porfa. Ahí está diciendo Manu que le apoyen con su like. Apoyen con su like. Miren, ya yo he visto gente mandando su selfie por Twitter. Así que si llegamos a 150 likes, que es muy fácil porque somos más de 200 personas, si llegamos a 150 likes, regalamos una suscripción mensual acá, en este live, pero entre los que suban su foto también, ¿no? Si llegamos a los 150 likes, regalamos aquí, en este live, una suscripción mensual a EDTIM. Aprovechando que Alexis está, que no puede salir, vamos a regalar. Ahí están levantando la mano. Mira, Alejandro Ramírez, Rolando Romero, Wilfredo Contrado, Rolando Romero levantó de nuevo, Lord Maxu, Rogelio Calderón, Ninito XD, bueno, esos nicks, no los entiendo, Mar Zamudio, Rogelio, etcétera. Ahí levanten su mano. Vamos a contarles rapidito que el 17 y 18 de mayo EDTIM va a estar en México. EDTIM por primera vez en Ciudad de México. ¿Cuándo implementan el pago por PCE? ¿Qué es PCE? Perdona mi ignorancia. Ahí me explicas y te digo. El 17 y 18 de mayo, EDTIM en Ciudad de México. Es la primera vez que el equipo de EDTIM va a aterrizar en Ciudad de México. No sé cómo nos va a ir. Yo no conozco México, pero tengo muchas ganas de conocer. ¿Tú has ido a México alguna vez, Beto? No, México no todavía. Wow, entonces va a ser... Solo de paso, pero no salí del aeropuerto. Ah, en escala. Ok, entonces vamos a llegar a México, vamos a comer comida mexicana que es muy famosa en el mundo, vamos a conocer las zonas ahí del centro de México y vamos a conocer a la gente, que es lo más importante al final de todo lugar al donde uno llega. Entonces, amigos, no falta nada, 3 semanitas creo, ¿no? 3 semanitas o menos de 3 semanas creo. Claro. Como hoy sábado van a ser los workshops en exactamente 3 semanas. 3 semanas exactas, ¿cierto? Tres semanas exactas para vernos las caras, para compartir esta experiencia tan hermosa que es el EDCAM.
Hemos hecho ya en Lima, en Cochabamba, Bolivia, en Bogotá, Colombia. Este es nuestro quinto EDECAM, la reunión internacional de tecnología de EDETIM, donde nos vemos las caras con la comunidad, donde compartimos un hermoso momento, donde nos motivamos, donde hacemos networking. Recuerden que hacer networking es importante para crecer como profesional. Cualquier evento que haya, algún meetup, alguna conferencia, un evento como EDECAM, ve, de verdad. No te quedes solo con cursos. Tú tienes un artículo en el blog, ¿no, Beto? Justamente hablando de cómo crecer en comunidad, me acuerdo. Sí, sí. Y eso es algo que yo no sabía. Yo le soy muy honesto, yo no sabía. Yo pues siempre he sido como alguien más solitario, pero pues poco a poco he ido entendiendo que sí. O sea, las comunidades te ayudan a crecer, conectar con gente, compartir experiencias. De verdad te hace crecer muchísimo. Vayan al EDECAM. El día... ¿Puedes bajar para ver las entradas a las conferencias, Beto? Ok. PCE es una plataforma de pagos popular en Colombia, me dice Nixon. Oh, pero Nixon, en Colombia tenemos, puedes pagar por Bancolombia, así que no hay, o sea, no digo que no sea importante PSE, pero tienes Bancolombia y en pesos colombianos pagas, y está sencillo. Puedes hacer una transferencia por la app de Bancolombia. Si es que no lo sabías, tienes esa opción. Así que también está fácil allá para los amigos de Colombia. Bueno, viernes 17 de mayo, 140 pesos mexicanos, $7 al cambio. $7 es muy económico esto. Entonces pueden adquirir sus entradas. Y para los workshops, el precio es 900 pesos mexicanos. Miren que está tachado el 1000. ¿Por qué está tachado el 1000 y el 180? Porque el mes de mayo, que es el mes ya de EDECAM, esos precios son los que se van a aplicar. Solamente hasta el 30 de abril, ¿no? Hasta el 30 de abril van a estar esos precios. Aprovechen, las conferencias son de las 9 a las 5 de la tarde y los workshops, puedes entrar a los workshops para ver muy rápido, Beto, qué hay en los workshops. Les recomiendo prueben el taco de tarántula. ¿Hay taco de tarántula? Me está troleando, creo, ¿ah? A mí también me han dicho que los mexicanos tienen la costumbre de trolear a los que llegan, ¿no? Hacerles comer picante y esas cosas. Tengo un poco de temor por eso también. Una pregunta, ¿es buena carrera aprender frontend web development y ejercerlo en México? ¿Es bien pagado allá o no? Yo recibo en Estados Unidos. Bueno, el frontend es una de las carreras con mayor demanda laboral hoy en día, o sea, donde estés, sin importar dónde estés, porque hoy en día hay muchas ofertas remotas, incluso muchísimas ofertas remotas. Bueno, vamos a ver los workshops, Beto, ¿qué hay? Así rápido para que la gente no se nos vaya. 121, miren, nos faltan 30 likes y regalamos una suscripción mensual ahorita. Ahí está el workshop de Beto, React.js más Next.js, todo lo que hemos hablado en este live, ahí está. Luego, en paralelo, o sea que si entras al workshop de Beto no puedes entrar al mío y viceversa. Así que tienes que tomar una sabia decisión, ¿ya? Tienes que tomar una sabia decisión. Si tú quieres emprender, ven conmigo, te voy a enseñar cómo crear tu primer emprendimiento, los retos que vas a afrontar. Pero si tú quieres programar, son cosas diferentes, ¿no? O sea, no son excluyentes, puedes programar y emprender, pero tienes que tomar una sabia decisión de cuál quieres tomar, porque estos dos workshops son en paralelo, no puedes estar en los dos. Ok, estos son en la mañana. De 9 de la mañana a mediodía tenemos esos dos workshops. Nos vamos a almorzar, regresamos a las 2 de la tarde y tenemos otros dos workshops en la tarde con Alan Chávez, que Microsoft nos lo ha prestado por un ratito, y Manu Rodríguez, que también Google nos lo está prestando por un ratito. Y pues Microsoft versus Google en la tarde. Alan Chávez va a hablar de seguridad informática, un tema muy importante y del cual todavía no tenemos cursos en EDETIM, así que este va a ser nuestro primer curso en EDETIM de seguridad informática. Y Manu, desde Google, nos va a hablar de el Big Data y cómo las herramientas de Google nos ayudan a hacer Big Data. Por ahí, no sé si Manu ya se fue, por ahí estaba en el chat. Igual, estos dos workshops son en paralelo. Entonces tú también tienes que escoger sabiamente a cuál de ellos no puedes estar en los dos porque son a la misma hora, ocurren en salones en paralelo. Entonces tú sabiamente tienes que escoger, ¿me voy con Microsoft y elijo seguridad informática o me voy con Google y elijo Big Data? Los dos temas son espectaculares, así que tú tienes que tomar una sabia decisión. Recuerda que estos workshops son en persona, cara a cara, y vas a aprender muchísimo. Pero la gran ventaja frente a un workshop tradicional cara a cara es que todo queda grabado. No sé cuántos workshops hay así. No hay, así nomás no hay, ¿no? O sea,
Aprendiste, aprendiste. Tomaste nota y lo que no, bueno, gracias, chao, ya se acabó el workshop, nos vemos. Aquí todo queda grabado y se sube a la plataforma de The Team. Así que lo vas a poder repasar todas las veces que tú quieras. Vengan a mi workshop, dice Manu, les aseguro que les va a gustar. Manu, Manu es buen vendedor, ¿eh? Manu es bravo para las ventas también, ¿eh? Tiene que hacer su curso de ventas, Manu, también. Lo vamos a convocar para eso. 138 likes, nos faltan 12 likes y regalamos una entrada, una suscripción mensual. Pero vamos a regalar un pase o un par de pases, creo yo, Beto, a las conferencias, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien. Para los que estén en México, ¿ya? Pero, bueno, que si vas a hacer una pregunta, que directamente responden, soy de México, y la respuesta es tal. Ok, sí, sí, porque ayer fue un lío, ¿no? Ayer nos demoramos como una hora y yo me estaba durmiendo, así, sentado me estaba durmiendo, fue muy duro. Bueno, sí, voy a hacer una pregunta. ¿A qué workshop quieres asistir y por qué? Así, rapidito, pero responde si eres de México, así, soy de México. ¿Ok? Bueno, yo sé que hay un pequeño delay entre que yo hablo y ustedes me escuchan. Ahorita van a llegar las respuestas. La vuelvo a decir. ¿A qué workshop quieres asistir y por qué? Y pon que eres de México. Así, de frente. Soy de México. Si no, pues, ¿para qué? ¿Cómo participo en la suscripción mensual? Tienen que enviar su selfie. ¿Puedes abrir el hashtag, Beto? Ok. Estaba en Slack, ¿te acuerdas? Sí, ya estoy abriendo. Ahí está. Eso. Simplemente tienen que enviar una selfie viendo cualquier curso de The Team, cualquiera, si sea gratuito, cualquiera. Su selfie, le ponen el hashtag EDEWEEKEND y mencionan a @EDETEAMLAT. Eso es todo. Hacemos un sorteito y se ganan su suscripción mensual a EDETEAM. Facilito, ¿sí o no? Facilito. Soy de México. Seguridad informática, pues hay un bajo número de profesionales dedicados a este tema y las empresas tienen mucha demanda. Ok, llegó el primero. Vamos a ver los demás. Los demás yo estoy seguro que están escribiendo ahorita su respuesta porque todos se quieren ganar una entrada al EDECamp, casi digo The Weeknd. Mira esta. ¡Wow! ¿Cómo tiene tantas pantallas ese hombre? A ver, deja contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y el celular es la séptima, porque con el celular se tomó la foto. Oye, eso es espectacular. Qué chévere. Ya, por número de, si el concurso fuera por número de pantallas, ya ganó. Pero no es por número de pantallas, lamentablemente. Soy de México. El de React es porque estoy iniciando en este framework y aquí enseñan muy bien. Fantástico. Muy bien. Ya llegan, han llegado dos respuestas. Vamos a esperar que lleguen unas cuantas más. Fernando Ducrey. Ah, acá está en el chat. Muy bien. Sí, está muy chévere. ¿Cuántas pantallas? Y esa es una torre gamer, ¿no? Por las lucecitas al fondo, ¿no? Sí, sí, parece. Muy bien. Nos faltan tres likes y sorteamos. Ya para irnos, ya. Recuerden que estamos en EDEWEEKEND. Hasta 50% de descuento en EDETEAM durante este fin de semana. Y ese precio se congela. Ahí te estoy pasando el link, Beto. Ese precio se congela para todos los meses, siempre y cuando tú renueves de manera puntual tu suscripción. Ese precio se congela. Eso es muy chévere. Vamos a regalar. Nos faltan 3 likes. Solo 3. Soy de México. Big Data on Google porque soy interesado en aprovechar los datos con los que trabajo en mi empresa y poder ofrecer mejores servicios a los clientes. ¡Wow! Soy de México y quiero asistir al workshop de seguridad informática. Tengo poco conocimiento en el campo, pero me llama demasiado la atención y quisiera comprenderlo de la mejor manera.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, 155. Pasamos la meta. ¿Le damos? Súper. Ok. Pégale a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, quinta, sexta, séptima, no sé. Acá ingresó el hashtag, ¿verdad? Abajo, donde dice hashtag only one, más abajo, okay. En el tercer input. Ahí. Listo. A la tercera, ¿no? Tercera. Vamos a la tercera, ok. Listo. Pero fíjate que haya participado en la dinámica de hoy, o sea, abre su cuenta de Twitter. Ok. Bueno, yo creo que sí es así, entonces la primera. ¿A la primera que salga? A la primera que haya participado, exacto. Oh, bueno. Listo, la primera que haya participado entonces. Se va. Sale arriba. Arriba sale. No, o sea, haces scroll hasta arriba. Okay. ¿Ya ves? Gerardo. A ver, ábrele ahí en su nombre. Ahí está. Eso. Ahí está el selfie. ¡Oh! Sí participó. Entonces, Gerardo MTA. Bueno, no sé cuál será su apellido, pero Gerardo MTA. Felicitaciones. Acabas de ganar con EDTeam una suscripción mensual. Y mira, el tío Alexis te ha dado suerte porque estaba viendo el curso de Alexis. ¿Qué curso es? No sé qué curso será. No alcanzo a notar. Pero bueno, veo al tío Alexis, entonces es un curso del tío Alexis. Felicitaciones, Gerardo MTA. Muchas gracias por seguir de ti. Muchas gracias por participar. Y sigan participando con la dinámica de los selfies porque esto no acaba acá. Vamos a premiar mañana también. Con otra suscripción mensual, sigan participando en la dinámica de los selfies. Esto no termina acá, así que continúen. Ya regalamos una suscripción mensual. Gerardo, se va a comunicar el equipo de marketing de The Team, se va a comunicar contigo, así que atento a tu cuenta de Twitter porque por ahí se van a comunicar contigo. Y escúchenme, el equipo de marketing tienen que solicitar documentos, ¿ok? No solamente correo. Y para privacidad, por mensaje directo. Porque no van a mandar documentos pues por la vía pública, ¿no? Por un tuit público eso no se hace. ¿Listo? Pero sí te van a pedir documentos, Gerardo, por un tema pues de formalidad. Hasta tiene el mismo polo que parece, ¿no? Que tuviera el mismo polo que el tío Alex. Muy bien, no se vale usar Twitter. ¿Cómo que no se vale si esa es la regla? Ahí está Gerardo. Oh, felicitaciones, Gerardo. Felicitaciones. Ahí lo veo en el chat. Dice que ya tiene 2 meses porque ayer compró una suscripción. Oh, espectacular. Muy bien, esto es tremendo. Pero hagan un sorteo para los de YouTube. Sí, para los de México. Para los de México. Yo vi que apenas 4 personas escribieron. Usamos el random.org. Ok. Déjame ver cuántos son exactamente. Déjame ver cuántos son. 1, 2, 3. Son 3. No puedo creer porque hace un rato levantaron la mano mucho más cuando dije de México, pero será que pues no se les ocurre porque cómo explicar. Ok, son 3. Así que pocas opciones de ganar. Pero bueno, dale. Una promesa es una promesa. Sí, del 1 al 3, entonces. Sí, del 1 al 3. A ver, ¿quién se lleva? El 3% de ganar. Exactamente. Se va a ganar. Listo. El 2. El 2. Vamos a contar cuál fue el segundo. Lord Maxus. Big Data on Google porque estoy interesado en aprovechar los datos con los que trabajo en mi empresa y poder ofrecer mejor servicios a mis clientes. Así que te vas con Manu. Te vas con Manu. Voy a abrir tu cuenta en YouTube para mandar el link por interno.
Manu, ya tienes uno más en tu workshop. No ha pagado, pero es uno más. Lo importante es que es uno más. Felicitaciones, Lord Maxus, nuevamente por un tema de formalidad. Internamente te van a pedir documentos. No le podemos dar un premio a un Lord Maxus, tú entenderás, ¿no? No se puede. Tienes que presentarnos tus documentos para poder darte el acceso al workshop. Es una sencilla formalidad. ¿Ok? Muy bien. Sorteo para YouTube, dicen. Hacemos un sorteito rapidito aquí antes de irnos. ¿Pero qué regalaríamos? ¿Un curso? ¿Y cómo se hacen los sorteos para el chat? Bueno, con ingenio, no hay una herramienta, pero pues podemos hacer alguna pregunta o algo y meterle un random, ¿no? No se me ocurre otra cosa, honestamente. O el primero que responde una pregunta. ¿Pero qué regalamos? Antes que Alexis escuche y se meta en el chat y diga... ¡Ah! Yo regalaría un curso de la especialidad de React. ¿El primero? ¿O cualquiera? El ganador que elija. Ok. Miren, Beto va a regalar, o sea, él va a poner de su plata para que al contador le cuadren las cuentas, porque si no va a decir, ¿y este? ¿No? Y este estudiante claro. No ha pagado. Tengo tantos estudiantes y falta uno. Así que Beto va a sacar de su bolsillo y va a poner el billete para regalarle un curso de la especialidad de React. Claro, tienes razón, porque la gente ha venido acá para hablar de React, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a darle un premio, un curso de la especialidad de React a uno de los asistentes a este live. ¿Ok? Vamos a hacer una pregunta sencilla. Una pregunta de React. Lánzala tú, Beto, de algo que hayas explicado para no ser malo, ¿no? De algo que hayas explicado en este live. Ok. Bueno, una fácil que incluso la podrían ver en el temario. ¿Cómo se llama el curso? ¿Quién es el profesor? No seas malo, pues. ¿Qué dos opciones vamos a ver en el curso para peticiones HTTP? Yo ya gané. Son dos opciones. Así que nombren las dos. No vale solo una. Ahí esperemos que el delay llegue. Ok, ya llegó uno. Ya gané. ¿Qué hace? Yo creo que Getty Post, ¿no? Yo creo que sorteamos, ¿no? Porque, no sé, es que la latencia es diferente, ¿no? Puede ser un poco injusto. El que conteste primero no necesariamente es el que primero sabía la respuesta, sino el que pues primero recibió, escuchó. Ok. Listo, pero bueno, yo creo que ahora van a empezar a llegar muchísimos, ¿no? Sí. Y algunos mal escritos. Copien bien. Muy bien. Vamos a sortear entre los que han respondido. Rapidito ya para irnos, porque ya estamos como por las 2 horas y mi máquina está explotando porque... Me está mandando alertas de CPU hace rato mi computadora por la transmisión. Ok. Muy bien. Dale un random, no sé, ¿cuántos serán? 20. Al azar. Creo que unos más, unos... Ok, pongámosle unos 35. Es que yo creo que del 20 en adelante ya es control C, control B. Ok. Entonces, pero bueno, dale y veamos, pues. Listo, sale. 3. Entonces no hay excusa. Exactamente. Ok, entonces el primero fue Sergio. Acá José María dijo Fetch, Gildo Vargas, Axios, pero ninguno dio la respuesta completa, porque la respuesta completa era Fetch y Axios. Wilber dijo Axios y Fect. Fetch, pero puede ser un typo, ¿no? ¿Lo perdonamos? No sé.
Yo creo que es un typo que cualquiera le pasa, creo yo. Ok, si quieres. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Wilber Pariona. Wilber Pariona, Huaraca. Felicitaciones. Porque tienes un curso de React. El que tú escojas de la especialidad, pero no toda la especialidad, sino uno. Un curso de React. Listo, amigos. Muchísimas gracias por haber participado en este live hablando de React. Luego ya media hora nos pusimos a hablar de otras cosas, pero igual gracias por su paciencia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Y recuerden que comenzamos a finales de mayo la especialidad de React. Ya está todo el temario en nuestra página web en ed.team/especialidades. Ahí está la especialidad de React para que ustedes la revisen. Y si todavía no cumples con los requisitos para aprender React, que son HTML, JavaScript y JavaScript orientado a objetos, pues ahí tienen los cursos para que hasta el 30 de mayo que comience esta especialidad vaya repasando. Y además aprovecha el ED Weekend hasta 50% de descuento y puedes entrar a un sorteo, en el que te vamos a regalar 3 meses, 6 meses y un año completamente gratis a ED Team. Esto es espectacular y termina el lunes, así que apúrense, apúrense, apúrense. Recuerden que tienes pago local, en moneda local, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, 5 países de Latinoamérica y pronto en más países. En 5 países de Latinoamérica puedes pagar en tu moneda local directamente en el banco. Para el resto de países pueden utilizar PayPal o si van a comprar una suscripción semestral o una suscripción anual, pueden usar un envío vía Western Union. Así que hay muchísimas opciones para inscribirse a ED Team. 2 de la madrugada en España, dice Enrique García. ¡Wow! Increíble. Muchas gracias, Enrique, por dejar de dormir literalmente, ¿no? Para estar en esa transmisión. Eso dice mucho de cómo la gente pues se engancha con la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana con un nuevo regalo porque el ED Weekend no termina. Mañana sigan participando en la dinámica de la selfie. Tómense su selfie. No crean que hoy ya ganó, ¿cómo era Gerardo, no? Ya ganó Gerardo y ya no participo. No. Sigue participando porque mañana volvemos a hacer un nuevo premio con esta dinámica de la selfie. Listo. ¿Algo final, Beto, ya para irnos? Nos vemos en México, ese es mi mensaje, nos vemos en México, a todos los que estén ahí en Ciudad de México, no pueden faltar, nos vemos ahí, queremos conocernos, sacarnos una foto con ustedes y compartir. Sí, va a ser muy lindo, muy lindo. Pronto vamos a sacar un video de EDCAM con extractos de los EDCAM anteriores y todo para que ustedes vean la linda experiencia que es y de verdad se animen a ir. Nos vemos en México y nos vemos mañana en otro regalo, otra dinámica del ED Weekend. Hasta pronto, amigos de la comunidad. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bye, bye.